Bueno, buenas tardes a todos. Esta es una primera clase, la única gratuita, de un curso de 5 clases sobre temas referidos a la técnica del final. Y vamos a elegir un jugador que ha tenido una de las mejores técnicas a lo largo de la historia, como ha sido Bobby Fischer. Bobby Fischer, jugador que tenía una inmensa voluntad de ganar, ¿no? Ganaba partidas tablas. Hoy todavía se dice que cuando alguien gana un torneo con 9-9, con 11-11, gana con score Fischer. ¿Por qué? Fischer logró 4 veces ganar el campeonato de Estados Unidos ganando todas las partidas, ¿no? Y lógicamente que no se puede llegar a tener tal efectividad si no, uno no tiene una técnica muy depurada en finales. Y bueno, Fischer ha sido, junto con Capablanca, con Kramnik, con Karpov y con Carlsen, uno de los mejores jugadores en finales a lo largo de la historia. En la clase de hoy vamos a ver algunos finales de peones interesantes jugados por Fischer. Vamos a tratar de ver la partida completa hasta llegar al final, pero con mayor atención al final. ¿Por qué es tan importante mejorar en el final? ¿Por qué es tan importante el estudio del final? Todos los campeones mundiales han dicho que hay que empezar a estudiar ajedrez por el final, y en los planes de entrenamiento un 30% del tiempo tiene que dedicarse al estudio del final, por lo menos un tercio. Como decía el gran jugador de finales y campeón mundial, séptimo campeón mundial, Vasilis Mislov, en ninguna parte de la partida, en ninguna etapa de la partida se observa con tanta lógica los principios fundamentales del juego como en el final. Aprendiendo a jugar bien finales se puede jugar mejor cualquier etapa de la partida. Bueno, vamos a empezar con los finales de Fischer. Vamos a empezar un final de peones bastante sencillo, que bueno, Fischer sabía cómo entablarlo. Sucede que Fischer dedicaba gran tiempo al estudio de finales. Y este es un intersonal, Fischer jugando contra Grigorich. Torneo de candidatos en realidad. Vamos a ver la partida desde el final. Algunas partidas las vamos a ver completas, otras las vamos a ver recién desde el final. Bueno, ¿cuál es la importancia de los finales de peones? Los finales de peones son finales referenciales. Son finales que nosotros tomamos como referencia para saber si en un final de alfiles del mismo color, para en un final de torres, en un final de damas, podemos simplificar. Y lo que tienen los finales de peones que son 100% predecibles. Uno tiene que saber, a partir del conocimiento de posiciones básicas y de algunas reglas, si el final es tablas o está ganado. Entonces, bueno, en este caso Fischer va a conocer un final de tablas para defenderse en el torneo de candidatos de Yugoslavia 1959. Fischer tenía 15 años contra el famoso jugador Svetozar Gligoric, mejor jugador yugoslavo hasta ese momento. Bueno, vamos al final. Ahí lo estoy poniendo dentro de un estudio, todas las partidas que estamos viendo hoy lo podemos estudiar aquí. Y vamos a empezar con el final, a partir de un final de torres. Bueno, Fischer jugando con piezas negras. Era su primera participación en torneo de candidatos. Bueno, después de torre por F7 que juega, las blancas están un poco más activas. Ha conseguido la torre en séptima. Y también otra pequeña ventaja que tiene el blanco es isla de peones. El blanco tiene 2 grupos de peones o 2 bases débiles y el negro tiene 3. Fischer, como corresponde en los finales de torres, juega activamente, ¿no? Hay que buscar defenderse activamente. Alfil G4, rey D2 y alfil F3. De esa manera garantiza que el peón pasado no pueda ser capturado fácilmente y está utilizando el alfil malo con objetivos de ataque.
rey E3, torre G1. Y hay que ser cuidadoso, porque como en ninguna etapa de la partida, en el final, un solo error puede pasar de ganado a perdido. Hay un estudio que hizo Jonathan Spielman que demuestra que, por ejemplo, un error en la apertura pierde en un 60% de los casos. Un error en el medio juego pierde en un 70 o 80% de los casos. Pero un error en el final, ¿no?, pierde en un 90% de los casos. No hay posibilidad de recuperarse, ¿no? Y si acá, por ejemplo, el blanco juega una jugada natural como rey F2, por eso hay que tener tiempo para jugar el final. Los jugadores malgastan todo el tiempo en la apertura, sobre todo, y parte del medio juego, y se quedan sin tiempo el final, y bueno, juegan con apurados por tiempo y ponen como excusa: estaba apurado por tiempo. No es así, porque en realidad tendrías que haber dispuesto de tiempo para el final también. Bueno, si juega rey F2, vamos a verlo del lado de Fischer. Las negras ya quedan mejor con una simple jugada, que jugarían acá. Jugada activa de negro. No es adivinar, es pensar y encontrar la manera de ganar material. Rey G8 malo, porque te juegan torre por F3, te comen el alfil y después te comen la torre. Llegas a un final perdido. Hay una jugada que gana un peón. Por lo menos un peón. Muchos responden rápido y mal, y eso no sirve, porque como dice el mejor entrenador del mundo, el entrenador de Premananda, Ramesh, cuando uno está resolviendo un problema, tiene que ser más efectivo, más preciso, estar más concentrado que en una partida. Porque si acá me hacen jugadas pésimas, ¿no? Y bueno, en la partida van a jugar incluso peor, porque acá, después de torre H1, se gana el peón. Porque H3 jaque y se comen todos los peones del flanco de dama, ¿no? Así que Gligoritz, a pesar de la pequeña ventaja que tiene, tiene que ser muy cuidadoso. Juega alfil H3. Jaque, juega Fischer. Rey F4. Y sigue la iniciativa. Y acá el blanco, no entren con el micrófono abierto, después de alfil D1, juega una jugada agresiva el blanco, rey E5. Está buscando temas de mate, y el rey activo prácticamente es una pieza de más en esta posición. Hice el juego de 3, alfil F5, torre G1, jaque, rey G8 y torre C7. Defiende la base y ahora ha ganado un peón. Y acá Fischer no encuentra la forma más sencilla de igualar, que era jugar E2. Seguir con el avance del peón libre. Después de rey F6, está amenazando mate, pero el negro juega rey H8 y el blanco no tiene cosa mejor por el peón en séptima de hacer tablas. Jaque, rey G8, volver a amenazar mate, y la partida hubiera terminado por repetición de jugadas. Estamos justo en la jugada 37, muy cerca del control de tiempo. En ese momento había que hacer 40 jugadas en 2 horas, así que la jugada 40 era clave. Y acá el negro juega alfil G4, que no es tan bueno. Alfil por alfil,
torre por alfil. Bueno, y ahora pasamos a un final de torres donde la ventaja de peón que tiene Gligorich aumenta. De todas maneras, como decía Tatakover, todos los finales de torres suelen ser tablas, no es así, pero encuentra muchos recursos y a pesar de la ventaja blanca no se va a poder ganar. Torre activa, E2 y torre 3. Primero hay que atender al peón libre, el criminal, atacarlo, y acá Fischer juega torre G2, sostiene el peón. Torre G7 no es tan bueno porque el blanco juega rey D4 y luego se perderá el peón y no hay ninguna compensación por los dos peones de menos. Torre G2 y rey D4. Bueno, aquí Gligorich pensaba que iba a poder jugar rey D3 y comerse el peón de 2 y llegar a un final de 3 contra 2 ganado, 3 contra 2 peones con mejor rey del blanco, buscando esto, aunque se coma torre por H2, rey de 3, va a caer el peón de 2, no se va a poder cambiar torres, y las blancas con el rey negro cortado, el rey negro que no va a poder acceder al flanco de dama, y con el rey blanco activo tiene grandes posibilidades de ganar. Desde ya el final de peones está totalmente perdido. Si acá simplifica, el final de peones está totalmente perdido, porque normalmente un peón de menos es una dama de menos en un final. El rey blanco está más cerca de los peones, o sea que es una ventaja adicional. Y otra ventaja adicional que tiene el blanco es que tiene jugadas de reserva, tiene más jugadas de espera, con lo cual es probable que el negro quede subjugado y que pierda en algún momento la posición. Entonces, no sirve la jugada pasiva y Fischer hace una jugada activa, una jugada de ataque, obligando. Hay jugadores que juegan mal los finales en general, pero que juegan bien los finales de torres, porque los finales de torres son finales muy agudos, finales muy tácticos, donde es preferible jugar agresivo que ponerse a defender en forma pasiva. Es preferible jugar con peón de menos que con piezas activas, bueno, dama, exactamente, y después del torre por dama necesario, torre por c2. Y ahora las negras han conseguido la torre activa, la torre que ataca peones, y ahora tablas están bastante posibles, ¿no? Torre B1. Más allá de los principios generales, en todos los finales, aunque sean finales conocidos, tenemos que aplicar cálculo, tenemos que calcular exactamente, ¿no? Acá, por ejemplo, si yo juego torre por H2, rey C5, y las blancas se comen después algún peón y tienen chance de ganar, torre H6, para defender la base de A6, y las blancas tienen el plan de torre D1 y torre D6 con buenas posibilidades de ganar, ¿no? Fischer juega con más precisión, rey, el rey primero, A3, total el peón de H no causa peligro, rey E6 y B3. Y ahora sí, sin peligro, se come el peón. Rey C5, rey D7, rey B6, torre activa, rey por A6, jaque, si rey B5, rey C7, una regla importante, el peón caballo no corona si el rey de la defensa llega a la casilla de coronación. O sea, en realidad si el negro logra llevar al rey hasta G8, a B8 está en el final. Entonces está jugando a ganar. Rey B7, rey D6. El final es tabla, no obstante, acá el blanco presiona. No tiene nada de falto de ética seguir un final de tablas, de hecho Fischer lo hacía siempre. Y en situaciones de apuro de tiempo, de cansancio, a veces los jugadores no saben hacer tablas un final simple, ¿no? Rey D7, B4, torre H3 y torre C1. Bueno, acá la jugada más sencilla para entablar es la torre defendiendo el peón
y ya el cambio de torres va a conducir a un final de tabla, ¿no? Tiene que tomar de rey y con esta jugada toma la oposición con el peón en la cuarta, necesitamos tener la oposición y hacemos tablas. Entonces juega torre h8, que es un poco más compleja, y acá el blanco, el blanco dispone de torre c5, no, torre c7 primero, un jaque, y después de rey d6, jaque. Si rey d5, rey por b5, y al jaque tapa, y el final está ganado por el blanco, no puede desde ya cambiar torres, y si la torre abandona la columna, el negro pasa con rey a5, no, rey a5 todavía no, torre c6, jaque tapa, ¿no? Entonces puede jugar acá torre g6. Y ya acá no sirven los jaques frontales, al jaque, rey a5, jaque, el rey se va para adelante, no, todavía no, porque todavía tiene así, ¿no? Habría que ver cómo ganamos acá, vamos a pensar acá cómo ganar. Después de torre h8, rey a6, puede ser. No, el rey se acerca, ¿no? Entonces acá habría que investigar este final, si se gana o no. ¿Cómo saber si el final se gana o no con 100% de seguridad? Con las tablas de Nalimov, o con las tablas de Tsigi ahora. Tablas de Tsigi. Todas las posiciones de hasta 7 piezas están totalmente analizadas. Y podemos colocar la posición. Hay un problema técnico que ya lo arreglo. Entonces sería este final. Peón en B4, rey en B5, torre B6, rey D5 y torre H8. Juegan las blancas. Gana con rey a5 o con torre a6. Torre f6 y torre g6. Rey a5 al jaque. Torre a6. Y a esta, peón en quinta, ya está, con el peón en quinta se gana, ¿no? Esto estoy compartiendo, perdón. Vamos acá. Acá me analiza la tabla de Tsigi, que con rey a5, torre a6, torre f6, torre g6, son todas, hay 7 jugadas ganadoras, ¿no? La más sencilla es rey a5, buscando b5, al jaque tapo, torre atacando el peón b5 y tengo justo tiempo, si el rey se acerca, de darle jaque. Acá estoy totalmente ganado. ¿Por qué? Porque el sistema de jaques frontales funciona contra los peones hasta la fila cuarta. A la fila quinta ya no puedo. A ver ahí. Bueno. Decíamos que Fischer tenía una defensa sencilla.
defendiendo el peón con torre H5 hacia tablas. Y al cambio de torres llegamos a un final de peones tablas, ¿no? Y juega torre H8, rey por B5, jaque, rey A4, jaque, ahora es tabla en el final. Lo que le faltó a Grigorich fue dar este jaque para poner la torre que cuide los jaques. Con ese jaque se ganaba. Después de rey D6, jaque, da lo mismo que el rey se vaya a D7 o a D5, porque bueno, ya comemos el peón y no funciona el sistema de jaques frontales. Al jaque cubre de torre, la torre se va y ahora el rey puede pasar. Puedo jugar primero un jaque y después rey B6 y el peón sigue avanzando, y si el peón llega a la quinta hemos logrado ganar esta partida. Y acá viene el error que le perdona Grigorich, toma, y ahora sí funciona el sistema de jaques verticales, distancia frontal efectiva, porque hay tres casillas libres entre la torre y el peón. El rey no se puede acercar, jaque no se puede acercar. Entonces, bueno, ahí tiene que retroceder. Y acá un sistema muy conocido, el método de la intercepción. Llego a un final de peones tablas. El método para hacer tablas es alcanzar con negras un final tablas de peones. ¿Cómo se consigue eso? Torre C8, exactamente, ¿no? Si no sabemos finales de peones, vamos a tener dudas, pero acá hacemos tablas, porque bueno, si no cambia torres, el rey pasa, y ya hemos dicho que los peones caballo no coronan, si el rey llega a la casa de coronación, podemos alcanzar también la posición filidor, cambio torres y rey C4. Y acá para hacer tablas tenemos que utilizar oposición distante o casillas conjugadas. Esto se explica así: cuando el blanco vaya a C5, en la siguiente jugada nosotros tenemos que disponer de la jugada rey C7. Y cuando vaya a B5 tenemos que disponer de la jugada B7. Y si va a la jugada D5 también podemos tomar la posición diagonal con rey B7. Por lo tanto, la única jugada que hace Fischer y que asegura las tablas es jugar en la casilla donde el rival no puede tomar de la oposición. Sí, la única jugada es rey B8, única para hacer tablas. ¿Para qué? Para poder acceder a la casilla D7 si el otro te juega acá. Si jugás rey D7, perdés en el acto, pues perdés la oposición y el rey llega a la sexta ganando fácilmente. Rey en sexta y peón atrás gana fácilmente. Fischer jugó rey B8 y dieron tablas, ahora a esta, y ahí está esta, tablas. Bueno, una partida con errores, errores mutuos. Se aprende mucho más cuando ustedes lo ven por segunda vez. Hoy tenemos la posibilidad de tener casi la verdad ajedrecística.
Stockfish tiene incorporado también las table bases, y acá estamos viendo en el final donde Fischer cometió un error grave. El error grave fue torre H8 con torre H5 hacia tablas, ¿no? Y después le repite, le devuelve la tensión cuando juega rey por B5 con este jaque se gana. Ustedes pueden probar y practicar esto para ver todas las posibilidades, cómo se gana en caso de rey de 6. Ahí jaque, me tomo el peón y gano el final, y comprobar en todos los casos cómo se gana. Otro final de peones simple de Fischer. En el año 71 Fischer juega el ciclo 2 de candidatos, era por eliminación. En la primera serie, después de ganar el Internacional de Palma de Mallorca, vence en Vancouver, en Canadá, 6-0 a Primanov, gran maestro soviético. En realidad había mucha diferencia el nivel entre los dos. Fue una sorpresa la clasificación de Taimanov. Y bueno, no fue muy sorpresivo, si bien Fischer tuvo que ganar dos partidas tablas. Pero en el siguiente enfrentamiento le tocaba jugar con un jugador parejo, que llegó a ser número uno del mundo, el jugador danés Bent Larsen. Yo lo pude conocer porque Larsen vivió y murió en la Argentina, se había casado con una abogada y vivía en Buenos Aires, y aparentemente era un match parejo, pero cometió el error Larsen de aceptar que el match se jugara en Estados Unidos por razones económicas. Fischer le hace jugar el match en Colorado, en el estado de Colorado, en Denver, con temperaturas altísimas, y había llegado bastante tiempo antes para aclimatarse, y Larsen no estaba en las mejores condiciones, siendo danés, para jugar con temperaturas de 40-45 grados, y perdió las 6 partidas, ¿no? Y bueno, después de ahí Larsen ya no tuvo oportunidades en los ciclos de campeonato mundial. Después de ese 6-0 que le propinó Fischer, Osvaldo Bazán, mi maestro, le preguntó a Larsen por qué perdió 6-0, una pregunta difícil de hacer, y Larsen dijo que él quería ganar alguna partida y que Fischer le había ofrecido tablas y él quiso arriesgar y poder no terminar a cero, ¿no? Pero bueno, después de eso siguió Fischer ganando, le ganó a Petrosian con bastante comodidad en Buenos Aires. El match terminó 5-1 y 3 tablas, y después, bueno, juega el match por el campeonato mundial en que vence Spa. Bueno, esta es la partida que le gana Fischer a Larsen en un final de peones, que llega a un final de peones. Fischer con blanca, la quinta partida, juega la variante clásica de la siciliana, y Fischer juega una variante favorita de él, que es la variante Sozin, alfil C4. La otra alternativa es alfil G5, la variante Richter-Rauser. E6, y el blanco juega alfil B3. ¿Por qué se retira B3? Porque quiere evitar los temas de caballo por y de 5, y además porque el negro tarde o temprano va a jugar a 6 B5, ganándole tiempos al alfil. Alfil E7, alfil E3. Es posible jugar estas posiciones con enroque largo. Hay un ataque muy peligroso que se llama el ataque Velimirovich, dame 2, enroque largo y G4. Pero acá Fischer juega con enroque corto. Bueno, acá jugó alfil de 7, después se descubrió que era mejor simplificar. Este cambio le favorece al negro, generalmente en la siciliana. El caballo de D4 es una fuerza muy importante en el ataque. Y después iniciar ya la acción en el flanco de dama, jugando alfil de 7 con la idea de alfil C6. O tratar de jugar rápido B5 también. Juega alfil B7 y Fischer juega el ataque típico en el flanco de rey F4. Y acá la que no tiene opción es el cambio, ¿no? Cambiar caballos es necesario para el negro. Y acá Larsen juega una jugada un poco pasiva, ¿no? Dama C8. Fischer sigue con el ataque en el flanco de rey, el punto más débil, que está siendo atacado muchas veces. Ahora el cambio de caballos es necesario, y Larsen tenía un jugador muy optimista, muy seguro en sí mismo, muy optimista, y aquí parece que no actúa con mucha profilaxis.
había que jugar B5 para empezar a atacar el centro, y se toma el peón, peón que cuesta caro ese peón, porque se abren líneas, se deja débil la casilla D5, y ahora Fischer va a tener muy buenas perspectivas de ataque en el flanco de rey. Dama D3, F por E4, caballo por E4, caballo por E4, dama por E4. Y ya se están viendo temas de ataque, no solamente en E7, sino también en F7, hay una diferencia de valor entre las damas. La dama blanca centralizada, atacando en ambos flancos, y la dama negra muy pasiva, sin ninguna función. Alfil E6, y Fischer sigue sumando piezas en el flanco de rey, torre F3. Y acá las negras están obligadas a buscar el cambio de dama, pero en malas condiciones. Dama C6, Fischer sigue colocando bien las piezas, dama por dama y torre por dama. Ha logrado cambiar damas, ha reducido un poco la fuerza del ataque, pero sigue habiendo problemas en terreno de las negras, porque si ganamos ese peón, ya vamos a tener mejores finales. D5, y acá una sorpresa táctica, ¿no? Está amenazando mate, no se puede tomar la torre, porque viene jaque, otro jaque más, bueno, y ahí ganamos calidad. Ahí tenemos esta y seguimos el ataque, ¿no? Perdí una pieza y la partida, ¿no? Sin duda que Larsen ve en este momento que le van a jugar torre G3, pero quizás cuando aceptó el peón había calculado esta variante pensando que llegaba a jugar B5 en buenas condiciones, y cuando llega a la posición de la jugada 18 ya se da cuenta que le juegan torre G3, G6, alfil por D5, y la presión del blanco sobre columnas y diagonales es muy fuerte. Si alfil por, torre por, hay alfil distinto color, pero el blanco tiene las tres piezas atacando. Juega alfil de 6. Y acá Fischer encuentra este recurso táctico. Bueno, en caso de tomar jaque, se recupera la calidad, porque la única que tiene es torre F7. Torre F3, tiene que defender. Primero se come en A7, no se apura en desclavarse, y luego llega a un final superior de alfiles con dos peones de más. Esto es fácil de ganar, centraliza al rey y gana con los dos peones contra de más en el flanco de dama. Entonces, torre por E6, alfil por G3, torre 7. Tiene que retornar con el alfil y torre de 7. Bueno, ¿qué ha conseguido Fischer? Ha conseguido pareja de alfiles y un peón por la calidad. Y además tiene peones móviles y tiene el avance del peón C, que llega rápidamente hasta la sexta fila. Ya está un poco mejor. También hay que decir que la torre negra está atada a la defensa de F7. Y acá es importante conocer el verdadero valor de las piezas, porque si yo considero la escala tradicional de un punto el peón, 3 el alfil, 3 el caballo, 5 la torre y 9 la dama, la escala que da capa blanca, voy a decir que el negro tiene un peón de más. Y en realidad el valor exacto es así. Eso lo da Kaufmann. Peón vale 1. Caballo y alfil, cualquiera de los dos vale 3,25, 3¼. Torre vale 5, dama vale 9,75. Esa es la escala de Larry Kaufman. Y la pareja de alfiles vale medio. Entonces, en la escala de Kaufman sería 5 de la torre que ganó Larsen, 3.25, 4.25, 4.75, prácticamente hay igualdad. Y además, digamos que el blanco tiene peones pasados, que llegan rápidamente. Torre AC8,
C4, A5, sigue atacando, alfil C7, G3. Torre F8. ¿Qué pieza jugar? En el final el rey. El rey es una pieza activa, evita los jaques, evita la entrada en séptima. Torre 7. Al negro le conviene cambiar un par de torres, porque los alfiles se combinan muy bien con las torres en general, por eso cuando uno tiene calidad de ventaja le conviene cambiar torres. Alfil F6, torre 3, alfil C3, H5, torre 6. No sabe cómo ganar, pero sabe que está mejor y sabe que el negro no tiene absolutamente nada porque está atado a las defensas de debilidades. A esta. Alfil E5, alfil D2, torre D3, rey D2, torre D4 y alfil C3. Bueno, ahora está obligado a devolver el material, pero en malas condiciones. Está atacada la torre y el alfil es única a entregar. Alfil por, torre por, rey D3, torre C5, torre por A5, torre por A5, alfil por A5 y alfil por D2. Y acá se da un final de alfiles del mismo color, totalmente ganado por el blanco. Vamos a ver cuáles son las características. Bueno, esta clase de finales de alfiles del mismo color son equivalentes a los finales de peones. En un final de peón, el blanco tiene el peón pasado alejado. Imaginemos que los alfiles no están. Y el plan ganador sería avanzar con el peón A y luego ir con el rey a comerse todos los peones del flanco de rey, una vez que el rey negro tenga que irse a la columna A a detener el peón. Bueno, sería un final totalmente ganado. Con alfiles se complica un poco más, pero el resultado es el mismo y el plan va a ser igual, centralizar el rey y crear un peón libre. Y una ventaja adicional que va a tener el blanco es que el negro no va a poder cambiar. No va a poder cambiar alfiles. Entonces, en varios momentos se va a tener que reducir la actividad del alfil. A4. Ya empieza a avanzar el peón libre, el peón pasado alejado, el rey está fuera del cuadrado. Todo lo que puede sin que corra peligro su seguridad. Rey F8. Y acá una jugada buena de defensa. Para seguir avanzando el peón, sí, propone el cambio de alfiles, y si no quiere cambiar los alfiles, A5, ya tiene que venir el alfil a detener el peón. Rey C4, y vamos a ir ganándole tiempo y vamos a ir proponiéndole cambios. Nunca va a poder cambiar y bueno, ya ahí ganamos. Ventaja número 1, el peón pasado alejado. Ventaja número 2, el mejor rey, la mayor ventaja que tiene. Entonces acá, cambio alfiles. Y ahora Fischer tiene que mostrar su técnica para ganar esta partida ganada. Bueno, primero el rey. En todos los finales, primero el rey. Rey adelante. Se va a ganar no por el peón pasado alejado, sino por el mejor rey. A5. Tratar de avanzar el peón lo más rápido posible, siempre que no corra peligro su seguridad. Y ahora, si el negro juega rey C6, Fischer entra y se come todos los peones, ¿no? Entonces, trata de vender cara su derrota. Larsen, que ya va perdiendo 4-0 en el match, y juega F6. Y ahora un cálculo concreto para ver si conviene ya jugar rey C6, jugar A6. Sí, porque el rey llega a pasar y se come la base, ¿no? Única, A7, rey B7. Y lo mismo, jugar dama y dejarse comer es igual. Rey B5. Si come, caen todos los peones rápidamente. Se comen los tres peones, no hace falta calcular los tiempos, llegamos a comer los tres peones, ¿no? Bueno, partida definida. H4, la última esperanza, que se equivoque y que tome, pero tomando también se gana. También llega a ganar con peón por peón, tiene tiempo de ganar, pero juega la mejor, siempre la mejor, y el final está totalmente ganado. Después de F5, rey F6, no hay ninguna maniobra para evitar el cambio de todos los peones. Final totalmente ganado.
Bueno. Bueno, un final difícil, hasta ahora han sido finales bastante sencillos. Un final difícil que jugó contra Bisguer, campeonato de Estados Unidos del año 59. Acá están los estudios y después voy a poner más ejemplos. Vamos al final que le ganó a Arthur Bisguer. Bueno, este es ganar una partida por medios técnicos con mínimas ventajas. Fischer había nacido en el 43, así que tenía 16 años cuando jugó esta partida. Fue una defensa Petrov. Fischer juega la mejor, caballo por E5. Obliga a jugar D6, ya ustedes deben conocer este famoso truco. D6, caballo F3, caballo por. Y acá la línea principal es D4, ocupando el centro. La alternativa es caballo C3, interesante para jugar a ganar, buscar una partida de enroque de opuestos. Y dame 2, si bien la jugó Lasker, no parece ser una línea muy peligrosa, ¿no? Dame 7, D3, caballo F6, que jugarían con blancas. No hay que regalar tiempos, por más que la posición es muy simplificada, no hay que regalar tiempos. Dama por dama regala tiempos, lo hace el otro desarrollarse, ¿no? Que tome el negro, ¿no? Que tome el negro. Jugó alfil G5, sigue desarrollando. Dama por dama, alfil por dama, alfil E7 y caballo C3. Espagi jugó varias veces este final, donde tiene todavía una microscópica ventaja, ¿no? Tiene una pequeña ventaja de 2 tiempos de ventaja, ¿no? Y acá Petrosian quebró la simetría, jugó con C6, porque muchos planes de ataque del blanco se basan en caballo B5 y después de enroque largo, caballo C6, torre H1, caballo C7, con la idea de después llevar el caballo E6 y la partida terminó en tablas, ¿no? Acá Bisguer juega más pasivo, juega alfil D7 y enroque largo. Ya cuando no hay damas, el rey tiene que estar cerca del centro, por lo tanto enrocarse corto después del cambio de damas termina siendo una pérdida de tiempo. ¿Y cuántas partidas se han perdido por un tiempo? Bueno, ¿para qué vas a llevar al rey tan lejos si se está enrocando solamente para jugar las torres? No está poniendo el rey en seguridad. Caballo C6, D4, H6, alfil H4, enroque largo, y acá consiguió alguna pequeña iniciativa. Tiene que defender el peón, torre DF8, muy pasivo como está jugando el blanco, torre D1, alfil D8 y D5. No es la forma de jugarle a un jugador superior, y mucho menos a un jugador como Fischer, capaz de aprovechar mínimas ventajas. Caballo B8, caballo D4. Ahora aprovecha la ventaja de espacio ganada por la jugada de 5, torre 8, y ya con esto consigue algo. Amenazar a 7, mate. Caballo no es el peón, es mate. Ya gana la pareja de alfiles.
La pareja Alfil es una ventaja clara en la mayoría de los finales, como decía Tarras, quien tiene la pareja Alfiles puede esperar una vejez tranquila, ¿no? Un final tranquilo. Torre por E1, torre por E1 y caballo por A. Acá hay una operación táctica, Fischer toma, alfil por alfil, G3, restringe el alfil, jaque, F4 y acá viene C6. Bueno, igualó. Seguramente ofreció tablas, pero Fischer seguía jugando a ganar. Iniciativa, H por G5, torre 7. Bueno, tiene que recuperar una pieza, tiene que recuperar el caballo. Si recupera el alfil, tiene el problema de que le empiezan a comer todos los peones. Torre por F7, torre por H2. Torre por G7 y caballo C6. Bueno, ya consiguió Fischer una posición de desequilibrio que le brinda posibilidades de ganar. Torre por G5. Bieger juega el caballo al centro como corresponde. Torre G7. Torre G2. Y alfil D3. Caballo C4. Hay que tomar, nos están amenazando mate, y A4. La partida es muy tablas, los dos reyes están cortados, pero Fischer tiene una voluntad de ganar y eso sirve. D5, C3, jaque, rey D2, jaque, rey C1, jaque, rey C2, y acá, bueno, Fischer tenía tablas. Torre G1 y torre G2 no hay forma de salir de tablas, ¿no? Pero acá juega torre A1, torre G5, torre por y torre por. El intento de jugar a ganar es peligroso porque la torre quedó fuera de juego y el blanco consiguió algo muy importante, un peón pasado. Rey C7, el peón pasado avanza todo lo que puede. Rey C6, torre D2, con la idea de llevarla detrás del peón, ya tiene que utilizar la torre para detenerlo. Rey D1, torre D5. Final de peón es muy interesante, que hay que evaluar muy bien. El negro tiene el mejor rey. Si cambia torres, no tiene posibilidades de ganar el blanco, porque si bien el peón pasado alejado, que es este, va a significar ganarle algunos tiempos al rey, ya en la posición inicial el rey negro está muy superior, rey en quinta contra rey en primera. Entonces, por ejemplo, la partida podría seguir así. Quiere comer, rey E3, rey por G5, rey D4, rey F4, posición horizontal, rey por y tablas. B4 a 6, rey C5, el rey ataca desde atrás, C4, tablas. Tablas. Entonces Fischer juega rey 2. Y acá lo más sencillo es seguir con el rey, que cambie el otro, torre por D2, rey por D2 y rey D5. Bueno, este final bien jugado es tablas, de todas maneras es más dificultoso para el negro debido al peón pasado. Rey E3. Tiene que prevenir la jugada rey F4, si no ya el peón blanco va a coronar, ¿no? Así que el negro tiene que jugar rey E5. Y acá un cálculo concreto sobre si conviene jugar G5 o conviene jugar rey F3.
En caso del G5, el final es tablas. G5, rey F5, rey D4, rey por G5, rey por peón, rey F6. Y cuando juega rey C5, rey E5, tablas. Si el blanco juega, por ejemplo, B4, rey E5, rey C5, rey E4, y siempre tiene tiempo de contraatacar el negro, B5, rey E4. Cuando el blanco intenta ir a comer el peón, el negro juega acá B6, con, ahí es peligrosísimo, ¿no? Si jugamos ahí, rey E4, tenemos que jugar C5 y asegurarnos las tablas. C5 hay que tomar, sino un peón pasado protegido, y se hace tablas así. Tablas. La maniobra de rodeo ya yendo por atrás. Fischer juega la mejor, rey F3. Y Bisier juega A5. Bueno, vamos a ver defendernos sin mover los peones, ¿no? Generalmente hablando que se defiende no le conviene mover peones porque se debilita y además se agota las jugadas de reserva. Entonces rey F6. Rey F4, rey G6. Y ahora el rey pasa. Conviene entregar el peón G en la cuarta, no en la quinta, para que acá necesite gastar más tiempo, tiene 15 a comer el peón. Rey D6, esa es muy buena, rey por peón, y el rey llega a comerse todos los peones así. Se termina comiendo todos los peones antes de que el rey negro pueda llegar. Ese torre por D2 deja la posición perdida, ¿no? Tendría que haber jugado rey C5. Rey E3. Y Fischer lo que hace es obligar al rival a que mueva los peones para que se agoten las jugadas de reserva. Es bueno que el rival tenga que agotar las jugadas de reserva. Ahora, si juega con B5, G5, el rey tiene que irse a comer el peón, rey D4, rey por, y le comemos todos los peones. Por eso A4, G5, rey F5, rey D4 y está ganado. Rey por G5, rey por D4, rey F4, rey B4, rey E3, rey por A4, rey de 2. Bueno, rey de 3. Bueno, y acá hay dos jugadas. Una sería rey de 3 y la otra sería rey C1. Si juega rey C1, gana tiempo con C4, tiene que volver. Rey B4. Rey C2 para atacar el peón, B3, B6. Y acá curiosamente está Sujuan, porque va a ser tablas. Si juega rey B5 se come el peón y va a ser tablas. Rey por peón, rey por peón. Si juega rey A3, las negras tienen que jugar con mucha sutileza, porque acá no es lo mismo jugar esta o esta. Hay una sola que hace tablas, y tenemos que calcularla y tenemos que calcular las jugadas del rival, ¿no? Acá, ¿qué jugada tiene que hacer el negro para hacer tablas? Tiene que calcular acá. Porque acá el que se queda sin jugadas de reserva va a perder. Que jugarían con negras para hacer tablas.
Bueno, la jugada natural pierde. Rey C3, te juegan rey A4. Y si ahora te vas para atrás, para atacar desde atrás los peones, B4 y se te van los peones y corona. Y entonces no te queda otra que rey D4 y ahí perdés así. Acá te comen el peón y ya no podés detenerlo desde atrás. La jugada que hace tablas es rey A3, rey D3. Bueno, si juega B4 le come el peón, si juega C5 le come el peón. Si juega rey B4, tengo esta justo. Y a esta te comen y tablas. Se cambian todos los peones. Si juega rey A4, también viene rey C3 y pierde un peón sí o sí. Y tablas. Por último, rey B2. Todavía las negras tienen que jugar muy bien. Si juegan acá, manteniendo la posición horizontal, B4 y después C5 y corona. El rey no puede detener los peones. Entonces rey D4. Y esto es tablas. Si rey A3, rey D3, no C3. ¿No? Si juega rey C2, ya B5 y esto hace tabla. Después de tomar, se come el peón de B. Y el rey no logra colocarse dos pasos delante del peón. La partida es tablas. Si larga el peón de B6, también es tablas. Entonces, rey B3, rey C1 hacia tablas. Jugó rey D3, que también hace tablas. Y Fischer juega acá C4. Bueno, de vuelta única. No sirve jugar rey D4 por rey B4 y el rey va a pasar y va a ganar fácilmente. Única, rey D2. Fischer juega rey A4. Final sigue siendo tabla, ¿no? Bigger juega la mejor. Rey C2, hay que hacer la maniobra del rodeo, atacar desde atrás. Rey A3. Rey D3. Rey B3. Y ahí viene el error fatal del negro, ¿no? Todavía con rey D2 sin mover los peones. El Icaces decía que el que se defiende en los finales conviene no mover peones en general. La partida es tablas. Si ahora jugaba Fischer C5, rey D3, y acá logra atacar el peón y hacer tablas. Así. Al jaque, no come el peón, sino que viene ahí y tablas. Rey por peón, rey por C5, tablas. Entonces acá se conseguía tablas con rey D3, con rey D2, C5, juega este, está perdido, porque ahora llega más rápido el rey a comerse el peón. Ya esta pierde en el acto. Porque el blanco tiene las jugadas de reserva con B3, así que el rey va a dejar de atacar el peón y me voy a comer el peón. Entonces, única, rey C2 y esa. Y ahí gana. Bueno, final donde el rival ayudó. Acá con la jugada torre G5, se consigue tabla fácil. Y rey C5 también. Torre D2 sigue siendo tabla, pero más difícil. Tablas, siempre tablas. Y acá el error fatal es B6.
con rey D2 única, se hace tablas. Rey D4 pierde, ¿no? Rey D2 única y conseguía tablas. Tablas. Rey por peón y tablas. Y esa jugada lo deja totalmente perdido. Eso tienes de traicionero a los finales de peones, ¿no? Ahora una famosa partida que Fischer le gana a Lombardi. Lombardi era un jugador que fue campeón mundial juvenil, era un jugador muy talentoso, pero dejó la carrera ajedrecística para meterse en un seminario, era cura católico. Y después de haber estado como 15 años como cura, conoció a una mujer y se casó. Y ahí regresó al ajedrez. Para peor, habría que decir que a la mujer no le gustaba el ajedrez, ¿no? A la esposa no le gustaba el ajedrez, ¿no? Pero no, sí la dejaba jugar. Pero así el mejor momento de su carrera, tenía 20 y pico de años, dejó el ajedrez para entrar a un seminario y después volvió a jugar cuando dejó los hábitos y se casó. Bueno, blancas Lombardi, negras Fischer, una partida muy interesante, año 1960. Lombardi era un poco más grande que Fischer, era amigo de Fischer, Fischer lo llevó también al match de Reykjavik. Era más que analista, era un consejero. William Lombardi con blancas. Fischer tenía 17 años, Lombardi tenía 37, 6 años más grande, 23 tenía, sí. Bueno, entonces Fischer quiere plantear la variante Nailov, su favorita, y acá Lombardi juega la interesante variante Prince. Este es un orden de jugada interesante para jugarle a los jugadores de siciliana porque lo sacamos de su teoría. Jugador que juega tanto Nailov como variante del dragón, Scheveningen, clásica, generalmente está armado con teoría hasta la jugada 30, por lo menos. Entonces, en vez de entrar en el terreno que ellos conocen, y además, para el jugador de blancas, tiene que preparar 30 sicilianas buenas que tiene el negro. Acá podemos tomar de dama la variante húngara. Lo jugó Shirov, lo jugó Polgar, todavía se juega, inclusive ahora se juega así, alfil B5, alfil D7, y antes se cambiaba en C6. Y ahora se va a D3, una jugada que inventó Gasimov, la variante Gasimov. Y otra de estas variantes antisicilianas es F3 para jugar el Maroxi, para jugar C4. A los que quieran saber un nuevo sistema, hay un video de Smirnov en castellano que se llama Anti-Nailov en YouTube. Con subtítulos en castellano. Anti-Nailov 1 y 2. Ahí está de 1, después ustedes busquen a 2. Bueno, ¿cuál es la principal jugada del negro contra este sistema variante Prince? E5 es la principal, que es la jugada de iniciativa, y después de caballo B3, D5, luchando por la casilla clave D5. Si bien ustedes van a ver en esos análisis, también hay partidas, acá en Argentina lo juega Alan Pichot con alfil G5, las blancas tienen un juego promisorio también. Fischer no conocía y juega caballo C6, que no es una mala jugada. C4.
Lombardi le plantea un Maroxi, quiere jugar con el dominio hasta la quinta fila y que el negro juegue restringido. Fischer juega KD6, caballo C3 y todavía no sirve meter la ruptura central. Antes de hacer este tipo de rupturas centrales tenemos que tener el rey seguro, ¿no? Porque acá va a surgir esta clavada, la amenaza al peón y no hay defensa buena porque esto nos colgamos, ahí nos toman. Entonces acá primero juega alfil E7, alfil E3, sigue dentro el Maroxi, enroque. Y acá el blanco se olvida de lo más importante, que es el desarrollo. Alfil E2 o dama D2 era recomendable y hace una jugada un poco floja que es caballo C2. Bueno, el negro tiene ventaja de desarrollo. El juego de Fischer era naturalmente dinámico, entonces para no estar sometido a una permanente desventaja de espacio, Fischer juega un sacrificio intuitivo. Que le da, aprovechando que el blanco le falta mucho para enrocar, sacrificio intuitivo para activar las piezas. D5, abriendo la posición. En el sacrificio después Kasparov lo desarrolló en una partida de match de 1984 con Karpov, sacrificio de peón para abrir la posición y conseguir actividad de piezas. C por D5, E por D5. Bueno, acá si va a tomar el peón lo busca cambiando piezas. Fischer ha calculado en caso de E por D5, caballo B4, amenazando el peón, y tras caballo por B4, alfil por B4, siguen las amenazas. Ya no hay una buena forma de defender, por ejemplo, contra alfil C4. Ya tenemos esta y acá el blanco paga el precio de no haber enrocado. Y ahí está un sacrificio que surge también en algunas variantes de la escandinava, que es torre por E3, rey por E3, jaque, con un ataque por casillas negras terrible. El tema es que el rey no va a poder volver a F2 porque le van a dar este jaque y le van a ganar dos piezas por la torre y al rey en el centro del tablero, y acá no va a resistir el rey el ataque de cuatro piezas, de cinco cuando utilicemos la torre, ¿no? Entonces acá, después de caballo B4, alfil F5, es fácil porque lo que va a buscar el negro es mantener la iniciativa, alfil F5 atacando el caballo, caballo por, alfil por, está amenazando ideas como dama C7, atacando el alfil, y después de enroque, torre C8, las negras van a quedar bien. Se va a recuperar el peón y van a quedar muy activas, ¿no? Entonces, Lombardi dice, bueno, si voy a ganar el peón, voy a buscar cambiar piezas. Y juega caballo por. Caballo por y dama por. Si toma de peón, también las negras, que es un sacrificio intuitivo por la actividad de piezas, van a tener gran juego. Después de alfil C4, alfil F4, alfil F5, con una continuidad en las amenazas del negro, una iniciativa permanente, ¿no? Después rey F1, torre C8, si juega alfil D2 tenemos este jaque y ganamos.
Posiciones abiertas con el rey débil, tenemos grandes posibilidades. Toma de dama y Fischer juega dama C7. Bueno, y acá podemos utilizar el método de eliminación. Si falla la de desarrollo, fallan todas, ¿no? Y alfil E2 aguanta, ¿no? Alfil E2, Fischer analizó esta partida, mis partidas memorables, y había previsto este jaque para que se debilite el enroque, y a G3, alfil F6, está totalmente compensado el peón por los tiempos y por las amenazas que va a haber. Está C2 suelto, hay un caballo B4. Entonces, dama C7, esta es mala. Y Fischer juega al full contact. Prepara ataques. Torre C1. Y aprovechando que ya está en Torre C1, perdón. Aprovechando que tiene ya todo preparado para la acción. Y el blanco todavía le faltan dos piezas por jugar. Tiene una jugada que amenaza muchas cosas. Y que ya gana material. Bueno, caballo B4. Caballo D4 no es tan bueno, porque te juegan caballo D4 y te atacan la dama. Y no hay una buena jugada. En cambio acá, caballo B4, en caso de caballo B4, Fischer tiene dama por C1 y después alfil por B5 y después cambia, gana material, ¿no? Y acá, después de caballo B4, está atacado de la dama, está atacado el caballo, está atacado el peón de A2. Y si regresa a E2, otra de iniciativa, torre 1, caballo B4, continúan las amenazas. Caballo por jaque, ya no tiene nada de menos y tiene ataque. Y las posibilidades del negro, del blanco sin alfil y sin torre, que no están jugando, son muy malas, ¿no? Entonces acá Lombardi decía hacer un cambio desigual, pero calcula mal. Juega caballo por B4, dama por torre, alfil por B5 y caballo D5. No, esa era la idea, ¿no? Si alfil por B5, alfil B4 es calidad de más, ¿no? Entonces, este intermedio. Y por un momento pensó, seguramente cuando entró hace 7-8 jugadas, cuando entró en esta variante, cuando jugó dama B5, en la jugada 13, él había calculado que acá él ganaba, quedaba con dos piezas por la torre. En esa, tomó con jaque el alfil y quedó con dos piezas menores, alfil y caballo, por la torre. Y además un peón, ahí le gané a Fischer. No. Fischer había visto una más. Todavía hay muchas jugadas forzadas y Fischer tiene una jugada intermedia que queda con calidad de ventaja. Jugada forzada, jugada de ataque que le permite a Fischer quedar con calidad de más.
Sí, este jaque. Al fin por F1, al entrar justamente en lo que había calculado el ex campeón mundial juvenil, jaque y torre por, y tiene dos piezas y un peón, caballo alfil y peón por la torre, clara ventaja blanca. Pero Fischer había visto una jugada más que el rival, y eso es clave, ¿no? Jaque, G3 y alfil F1, y ahora no le comen el alfil con jaque. Y ahora, si peón por alfil, el alfil se va y tiene calidad de más. Juega lo menos malo, torre por F1 y alfil de 8. Y alfil de 2. De todas maneras, hay algunas dificultades técnicas. El blanco tiene un caballo en el centro indesalojable, apoyado por un peón, y ese caballo puede luchar con éxito contra una torre, ¿no? Un caballo en el centro indesalojable, defendido por el peón, tiene una fuerza muy similar a una torre. Entonces, Fischer lo que hace primero es terminar el desarrollo. Torre C8, alfil C3, y ahora para que el caballo no esté en el centro, no pueda permanecer, ¿qué juega? Lo afloja al caballo, afloja el control de peones. Bueno, F5. Está buscando tomar y jugar torre 8, aflojando el control del caballo. E5. Y Fischer trata de expulsar primero el caballo de su buena casilla y de cambiarlo. Si juega caballo F4, sigue cambiando con alfil A5, lo mismo que si va el caballo A3. Caballo B4 aprovecha su alfil que no tiene buenas casillas para cambiarse por un caballo molesto. A3, alfil por B4. No sirve alfil B4 porque le juegan torre por E5 jaque y después saca la torre. Entonces, toma de peón y torre de 5. Pero todavía parece un final complejo, ¿no? Un final donde no es fácil activar las dos torres en la misma columna, pero Fischer lo va a ganar con gran sencillez. Primero centraliza el rey. El principal actor es el rey, por eso siempre la primera medida en el final es mejorar el rey. Rey E3, torre C8, torre G1, torre C4. Fischer es un producto de la escuela soviética, ¿no? Porque no tuvo entrenadores y toda su formación se basó en leer materiales rusos. Incluso los rusos eran bastante generosos con las informaciones porque Fischer había estudiado ruso, ¿no? Y se pone a conversar con los jugadores rusos de una variante y dicen, pero ¿quién te enseñó esa variante? Dice, no, eso estaba publicado en la revista Shakhmati. Shakhmati de la Unión Soviética. Bueno, por ahí, por razones propagandísticas, ¿no? Se les escapaba pasar información útil. Y bueno, uno de los secretos que había enseñado Botvinnik, que es con calidad de ventaja, cuando uno tiene calidad de ventaja, la forma más sencilla de ganar y aprovechando la ventaja de calidad es devolver la calidad y llegar a un final de peones ganados. Y eso es lo que va a hacer Fischer. En realidad, el rival ayuda mucho. Acá había que jugar torre a 1, a 6 y no poner la torre en la columna E. Seguir oscilando entre las columnas G y H, G y A. Bueno, ahí Fischer seguramente buscaría abrir la columna H, ¿no? Jugar G6, H6, G5. Como tarea pueden ver cómo ganar esto, seguir jugándolo y tratar de imponérselo al módulo, con la ayuda del módulo, por supuesto. Juega torre 1 y acá Fischer ve la posibilidad de llegar a un final ganado.
Final de peones ganado por el peón pasado alejado. ¿Dónde está el peón pasado alejado? En la columna A, que era un peón pasado alejado. Y después de la jugada está totalmente ganado. Cumple con la regla de Botvinnik. Llega a un final totalmente ganado. Torre por c3, muy bien. B por c3, jaque, rey de 2, torre por torre, rey por torre, tenemos el peón pasado alejado en la columna A, pero ¿qué jugamos primero? La jugada más técnica. Sí, primero el rey, porque el que gana la partida es el mejor rey. Rey de 5, rey de 2, muy bien. Rey c4, rey h5. Y ahora lo correcto es bloquear los peones del flanco del rey y recién entonces largar el peón b. b6, rey c2, g5. Está buscando el bloqueo de los peones del flanco del rey. Si le toman el paso, lo mismo, se van a bloquear. H6, ahí bloqueó, después no tiene que calcular nada. Y ahora larga el peón A. Atrae al rey de Lombardi. Final ganado. Y ahí abandonó. La técnica te permite finales complejos pasar a finales muy simplificados y fácil de ganar. El último final que vamos a ver de Bobby Fischer es un final que le ganó cuando tenía 14 años, le hicieron jugar un match contra un jugador de Filipinas, Rodolfo Tan Cardoso, y este es un final de peones que ocurrió en ese match del año 57. Fischer tenía 14 años y llegamos a un final primero de alfil contra caballo con mejores con peón de más, ¿no? Y alguna ventaja del blanco en la estructura, pero la actividad del alfil es muy fuerte, ¿no? Fischer lo que hace primero es activar el alfil. F5, rey F2, regla de capa blanca. Cuando tengo un alfil de casillas blancas, coloco los peones en casillas negras. De esa manera restringe al rey, restringe al caballo y después podremos jugar F5 y E4 cuando sea necesario. Caballo C3, alfil C6, abanica el alfil. Este es un término patrocinado, bautizado por el gran maestro Carpano, colocar el alfil a dos pasos del caballo para que no tenga movilidad. G3. Bueno, tiene que tomar, para no dejar peones débiles, toma y ahora el rey. Rey de 3. Podría ser rey F6, H5, A3, rey G6, caballo E4. Y acá el jugador que no tiene formación en finales tiene dudas si tomar o no, pero está totalmente ganado el final después del cambio.
si toma de peón, se va a crear un peón pasado, mejor rey, peón pasado y peón de más, no hay ninguna defensa, el peón va a seguir avanzando, toma de rey, y ahora tiene que jugar bien para poder ganar, y Fischer encuentra una maniobra para coronar el peón H, una maniobra táctica que es jaque. Bueno, tiene que tomar, porque si no ya el peón de más se va a imponer, rey por peón y rey G5. Y acá el blanco está suban, porque si juega F4, rey G4, pasa el rey, y si no, si el rey se aleja, va a venir F4 y el negro va a quedar con el peón H y el rey blanco fuera de cuadrado. A4, como jugamos y lo obligamos a abandonar, lo dejamos suban. Sí, A5 y está suba. Después de F4, rey G4 y pierde el peón de G3 y la partida. Si el rey se va, el negro mete F4, y el peón H corona rápidamente, ¿no? Tenemos varios finales más de Fischer en finales de peones. Creo que encontré algo así como 11. Se los voy a agregar al estudio. Hemos visto los más complejos, los más interesantes. Algunos finales tenían mucha ventaja. Este curso va a seguir el próximo viernes y se va a desarrollar los 5 viernes del mes de septiembre, y los interesados en inscribirse cuesta desde la Argentina 2.500 pesos, desde otros países cuesta 10 dólares. Vamos a tener también materiales complementarios, los videos de las clases, ejercicios.